vida, en esa luz que necesitamos para que las clases populares podamos ver al final del túnel, ese túnel en el que nos han metido el bipartidismo y la oligarquía, porque al fin y al cabo, en nuestro país, somos también la única candidatura que dice las cosas como tiene que decirlas, que llamamos a las cosas por su nombre, y cuando nos enfrentamos a la corrupción, decimos que es una corrupción estructural, que no se trata solo de que haya gente que coja un sobre, que se trata también de quien da el sobre, que siempre hay dos partes, la parte pública y la parte privada, que siempre hay un corrupto y un corruptor, y decimos que es el reflejo de que en nuestro país, como en todos los países con un sistema económico capitalista, gobiernan quienes no se presentan a las elecciones, quienes tienen el poder privado salvaje, insaciable, siempre de conquistar y de sobornar, de chantajear a los gobiernos públicos. Y nosotros decimos eso porque sabemos lo que hemos hecho en los últimos años, y en los últimos años podemos estar orgullosos. Hemos luchado desde la calle, hemos luchado en las instituciones, hemos vencido en enormes batallas. Las mujeres, habéis vencido impidiendo que se aprobara la ley del aborto de Torquemada. Ahora es una victoria de la humanidad. Y han respondido, claro que han respondido. Han respondido con la ley Mordaza, han respondido con represión y autoritarismo, y han respondido demostrando su debilidad. La ley Mordaza es el síntoma de su debilidad, es el síntoma de que ya no pueden convencer, de que ya no pueden decirle a nuestros vecinos y vecinas que el voto al Partido Popular es el voto que les resuelve la vida, porque como ya no pueden vencer de la forma con argumentos, solo les queda la represión, la fuerza y el ejercicio de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por eso, tengamos siempre muy presente que revela su debilidad, pero revela al mismo tiempo cuál es su antagonismo, cuál es su adversario. El adversario de la oligarquía siempre fue el mismo, siempre fue la gente organizada, la gente de izquierdas organizada en la calle. Por eso, no es casualidad que como víctimas de la ley Mordaza haya en este mismo momento más de 300 sindicalistas en los juzgados por defender los derechos sociales. Pero no de que sea elegante o sea buena, es una política de clase social, es una política encaminada a servir a los intereses de una minoría social, de una oligarquía, y encaminada a destrozar los derechos y deberes y de todos los beneficios de las clases populares. Es más, Warren Buffett, multimillonario estadounidense, lo reconoció, dijo, la lucha de clases, claro que tiene vigencia, pero es mi clase, la clase alta, la que va ganando. Está bien que los ricos sepan que hay lucha de clases, pero es importante que las clases populares también lo sepan, para que no voten a sus verdugos. Banqueros responsables de la crisis, banqueros.
bancarros rescatados por el Estado, banqueros que no solo no han pagado las consecuencias de la crisis, sino que la están viendo como una oportunidad para enriquecerse. Las mismas entidades financieras que nos recomiendan que nos jubilemos más tarde, las mismas entidades financieras que nos recomiendan que cobremos menos, las mismas entidades financieras que hacen ese tipo de recomendaciones se pueden permitir el lujo, como hizo el otro día el BBVA, de prejubilar a su número 2 y darle una pensión vitalicia hasta el día de su muerte de 4.900 euros al día. 4.900 euros al día a alguien responsable y corresponsable de la crisis. Esa es la política de pues, si algo nos ha quedado claro en esta crisis, es que los ricos, la oligarquía, ponen el Estado al servicio de sus intereses, incluso colonizan nuestro pensamiento o lo intentan y van a las clases populares y nos intentan decir lo que tenemos que pensar. Y a veces ni nos damos cuenta, ¿os habéis percatado de ello? Por ejemplo, en esta crisis, ¿cómo han sido capaces de decirle a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que rescatar a la sanidad no era posible? ¿Que rescatar a los desahuciados no era posible? ¿Que rescatar a la educación tampoco? ¿Que rescatar a los desempleados era de rojos? Pero al mismo tiempo, intentaron hacernos creer que rescatar a los aeropuertos y aviones sí era posible. Que
años donde esté prohibido privatizar, donde en nuestra Constitución se establezca que no se puede privatizar los servicios fundamentales, que no se puede privatizar lo que es de todos y de todas, y en un país nuevo en el que no se pueda permitir que las grandes empresas estén